Hola curiosas y curiosos, bienvenidos a SCNews, tu programa de noticias científicas semanal creado por Escenio, una comunidad hispana que divulga ciencia de manera creativa. El SCNews de hoy es el penúltimo de la temporada, ya que la semana que viene, el martes, con el programa número 20, acabamos la primera temporada de SCNews. Pero tranquilos, que volveremos en septiembre con más fuerzas que nunca. Y nada, en el programa de hoy, como siempre, contaremos con muchos canales de divulgación en YouTube. Increíbles youtubers que dedican sus canales a la ciencia. Pero para saber quiénes son, te tendrás que quedar hasta el final. ¡Adelante, noticias! Descubren la estrella pulsante más rápida que se conoce hasta la fecha. Un equipo internacional de científicos con investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Astrofísica de Andalucía ha hallado 5 estrellas rápidamente oscilantes, de las que 2 son especialmente interesantes, una porque es más fría de lo habitual y la otra por su velocidad, ya que completa una oscilación cada 4,7 minutos. Los investigadores han buscado pulsaciones en una muestra de unas 5.000 estrellas, de las 32.000 observadas en los 2 primeros meses de operaciones científicas del satélite de la NASA TESS. Y entre ellas han encontrado estas 5 estrellas rápidamente oscilantes, unos objetos estelares poco habituales. Estos nuevos resultados fueron posibles gracias a que el satélite TESS está observando continuamente las estrellas durante periodos de al menos 27 días, y además lo hace fuera de la interferencia de la atmósfera de la Tierra, algo que los observatorios situados en la superficie terrestre no pueden lograr. Después del gran debate entre los astrónomos de medio mundo sobre los posibles impactos científicos negativos de constelaciones de satélites como Starlink, el CEO de SpaceX, Elon Musk, ha afirmado que la compañía se asegurará de que sus satélites no tengan ningún efecto material en la astronomía. Además, Musk señaló que ya se les ha pedido a los ingenieros de Starlink que examinaran los métodos para reducir el albedo, es decir, la reflectividad, como una posible actualización para sus futuros satélites. Por lo tanto, SpaceX ya está trabajando en posibles métodos para reducir la reflectividad de los satélites Starlink, aunque es demasiado pronto para saber si realmente será necesario. El próximo jueves realizaré un vídeo en exclusiva sobre este hecho. Estar atentos al canal. Matemáticas para escapar de un ataque zombie. Y para hablar de esta terrorífica noticia, tenemos a nuestro matemático Santi García Cremades. Qué curiosa noticia para las mates, ¿verdad, Santi? Hola JJ, ¿cómo estamos? Sabes que en SCNews nos comemos mucho la cabeza. Pues esta semana va a ser literalmente. Y es que una investigadora del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Valencia, Anabel Forte, ha demostrado que las matemáticas pueden aparecer en lugares más insospechados. Resulta que utilizando la pandemia zombie, por eso lo de comer cerebros, como una pandemia normal y corriente, se ha descubierto un modelo matemático. Un modelo que se plantearon cuando empezó a estar de moda la serie The Walking Dead. Para ello trataron de calcular cómo se comportaría una epidemia zombie, desde cómo se pasa de ser susceptible al contagio a estar infectado, y de ahí al fallecimiento o la vuelta al estado anterior. Y me dirá JJ, ¿y esto para qué sirve? ¿No? La clásica pregunta, ¿qué utilidad tienen estos modelos? Es que desde las matemáticas se puede tratar de averiguar qué variables influyen en cada resultado, para tratar de estudiar cómo se comportan los medicamentos a través del cuerpo humano. La finalidad es utilizar las matemáticas para entender nuestro mundo real. Si hablamos de epidemias, hay que hablar de la evolución de una enfermedad. Y aquí son muy famosos y muy simples los modelos SIR, que son matemáticos. Modelos SIR. ¿SIR o no SIR? Esta es la cuestión, si hablamos de epidemiología. Así que las matemáticas JJ están en todas partes. Si te persigue alguna vez un zombie, ya sabes, no eches a correr como un loco descosido. Usa las matemáticas. Y que no te coma la cabeza, JJ. Te devuelvo conexión. Bueno, Santi, espero que no pase nunca. Un abrazo y muchísimas gracias. Y es que, como diría Pablo Picasso, el mayor enemigo de la creatividad es el sentido común. Las abejas son capaces de relacionar símbolos y números. Y para hablar de esta noticia, contamos con nuestra bióloga y profe, Nieves González. Hola, Nevesu. Qué sorprendente noticia, ¿no? Pues la verdad es que sí, JJ. Resulta que nosotros ya sabíamos que las abejas eran capaces de entender el cero y de realizar cálculos sencillos, que no es poca cosa. Pero es que un estudio ha revelado que también son capaces de conectar números con símbolos.
Los investigadores del RMIT University en Melbourne, Australia, han entrenado abejas para que relacionen un personaje con una cantidad específica, demostrando que son capaces de entender que un símbolo puede representar una cantidad numérica. Este hallazgo, publicado en el Proceedings of the Royal Society B, arroja una nueva luz sobre cómo puede haber evolucionado nuestras habilidades numéricas durante milenios y abre nuevas posibilidades de comunicación entre humanos y otras especies. Varios estudios han demostrado que los animales pueden aprender que un símbolo representa un número, como las palomas, los loros, los chimpancés y otros monos. Y de hecho, algunas de sus hazañas han sido impresionantes. Por ejemplo, los chimpancés, dada una sucesión de números árabes, eran capaces de ordenarlos de menor a mayor, mientras que un loro gris africano llamado Alex pudo aprender los nombres de los números y podía incluso hacer operaciones con ellos. ¿Y qué tiene de novedoso este estudio? Pues que nos muestra que esta habilidad cognitiva no es exclusiva de vertebrados. Así que yo no sé tú, JJ, pero creo que ya sé a quién le voy a pedir ayuda este año en la piscina con mi cuaderno santillana de sumas y restas. Te devuelvo la conexión. Vaya, muy curioso, Nevesu, muchísimas gracias. Y es que el estudio de cerebros de insectos ofrece, por ejemplo, posibilidades interesantes para el diseño futuro de sistemas de computación altamente eficientes. Las plumas aparecieron 100 millones de años antes que las aves. Y para hablar de ello, tenemos a nuestro doctor en paleontología, Francesc Gascó. Hola, Paco. Esta noticia me recuerda a aquello de que fue antes el huevo o la gallina, ¿no crees? Hola, JJ. Pues sí, así es. No es ninguna cosa que no supiéramos ya gracias al registro fósil, pero digamos que este nuevo estudio lo confirma. Según esta nueva investigación dirigida desde la Universidad de Bristol y que acaba de ser publicada en la revista Trends in Ecology and Evolution, combina datos del registro fósil con datos de la biología del desarrollo y con datos de biología molecular. Y estos datos de tres fuentes diferentes pues como que confirman algo que ya pues nos olíamos un poco la tostada, y es que las plumas llegaron a aparecer hasta 100 millones de años antes que las aves alzaran el vuelo, cambiando la forma en la que vemos a las aves, a los dinosaurios e incluso a los pterosaurios. Bien, la clave de esta afirmación y de este estudio que acaba de ser publicado surgió a raíz de el descubrimiento de plumas en pterosaurios. A principios de 2019 se publicó este hallazgo de plumas, o protoplumas, mejor dicho, en pterosaurios, siendo que siempre se les tenían por unas estructuras diferentes, sugiriendo que eran homólogas, completamente homólogas. La importancia de este hallazgo radica en que si los pterosaurios tienen protoplumas, pues estas tuvieron que aparecer mucho antes en el linaje de las aves, incluso anterior al punto de divergencia entre los pterosaurios y los dinosaurios. El autor principal de este trabajo, Michael Benton, de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol, afirma pues, que estos fósiles muestran una gran diversidad de plumas, más de la que se cabría esperar. El coautor, Baoyu Jiang, de la Universidad de Nanjing, comenta pues, que al principio todos los dinosaurios que se descubrieron con plumas en su momento pues, estaban de una manera u otra cercanos al punto de origen del linaje de las aves. Y que con el tiempo hemos ido retrasando el punto de origen de estas plumas pues millones y millones de años antes. Puede que hasta hace 200 millones de años. María McNamara, coautora de este trabajo e investigadora del University College de Cork, añadió que al trabajar en un nuevo dinosaurio descubierto en Rusia, que ya se publicó hace un tiempo, el llamado Culindadromeus, mostraba parches de la piel muy bien conservados en los fósiles que nos permitían ver que tenía partes con escamas y partes con esta especie de protoplumas que presentaba a lo largo del cuerpo, sin ser un dinosaurio cercanamente emparentado con las aves. Todo esto, junto al hallazgo de protoplumas en pterosaurios, lo que hace es sugerir que es posible que las plumas estuvieran en el origen mismo del linaje de los dinosaurios, o incluso un poquito antes. ¡Qué interesante, Paco! Muchísimas gracias. Y es que este descubrimiento retrocede el origen de las plumas al menos 250 millones de años antes de lo que se creía, en el punto de origen de los pterosaurios, los dinosaurios y sus familiares. Y eso es alucinante. Se ha logrado reproducir la primera imagen de dos mundos formándose en una brecha de disco estelar. Y para ampliar más la noticia, tenemos a nuestra astrofísica Trish Luna. ¡Hola, Trish! Hola, JJ. Me da muchísimo gusto volver a saludarte. Pues te cuento que según un estudio publicado el 3 de junio en Nature Astronomy, astrónomos han fotografiado directamente dos exoplanetas que están creando gravitacionalmente una brecha amplia dentro de un disco de formación planetaria, o también llamado disco protoplanetario, que rodea a una estrella joven.
La estrella conocida como PDS 70 se encuentra a unos 370 años luz de la Tierra. La joven estrella de 6 millones de años es un poco más pequeña y menos masiva que nuestro Sol, y sigue acumulando gas. Está rodeada por un disco de gas y polvo que tiene una gran brecha que se extiende desde aproximadamente 3050 a 6100 millones de kilómetros. Y aunque más de una docena de exoplanetas se han fotografiado directamente, este es solo el segundo sistema de múltiples planetas fotografiado. El primero fue un sistema de cuatro planetas que orbita la estrella HR8799. Vaya nombres que le ponemos a las estrellas los astrónomos. Sin embargo, a diferencia de HR8799, los planetas de este sistema alrededor de PSD70 aún están creciendo al acumular material del disco. Y por lo tanto, según dijo Julian Girard del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial de Baltimore en Maryland, esta es la primera detección inequívoca de un sistema de dos planetas que separan un espacio en el disco. Cada día se confirman cosas que los modelos ya predecían. ¿Cómo ves, JJ? Qué emocionante, ¿no crees? ¡Wow, Trish! ¡Apasionante! ¡Muchísimas gracias! Además, el descubrimiento de estos dos mundos es bastante significativo, porque proporciona evidencia directa de que los planetas en formación pueden barrer suficiente material de un disco protoplanetario para crear una brecha observable. La modificación genética que se realizó a dos gemelas aumenta el riesgo de mortalidad. Y para ampliar más la noticia, tenemos a nuestro biólogo Guillermo Pérez. Hola, Will. Intrigante noticia, ¿no? Muy buenas, JJ. A veces las cosas no salen como uno quiere o uno espera. Y es lo que le está pasando al ya conocido científico chino He Jiankui, el cual a finales de año afirmó haber modificado genéticamente a dos niñas con la técnica CRISPR, la técnica de edición genética, con el fin presunto de protegerlas contra el VIH, el virus del SIDA. El anuncio, lógicamente, hizo saltar todas las alarmas éticas y el pasado mes de marzo un grupo de expertos de 7 países pidió una moratoria de 5 años para las aplicaciones clínicas de la edición genética en óvulos, espermatozoides y embriones humanos. También generó una gran preocupación por los efectos que el experimento podría tener en la salud de las niñas. Pues bien, ahora un equipo de la Universidad de California en Berkeley ha llevado a cabo un análisis que reveló que la alteración en el gen CCR5 que Jiankui realizó está asociada a una mayor mortalidad en etapas posteriores de la vida. Estos resultados han sido publicados en el último número de la revista Nature Medicine. Según Rasmus Nielsen, el líder del trabajo, las mutaciones como CCR5 Delta 32 pueden tener efectos beneficiosos en un contexto, pero podrían tener efectos negativos en otros. Y es que es difícil predecir todas las consecuencias de una mutación y esto hay que tenerlo en cuenta en cualquier modificación genética en humanos. Esta es la principal conclusión del análisis realizado por científicos, ya que afirman que dicha mutación está asociada con un aumento del 21% de la mortalidad en etapas posteriores de la vida. Así, en su investigación, el equipo examinó más de 400.000 genomas y registros de salud asociados contenidos en la base de datos británica UK Biobank. Encontró que las personas que tenían alteradas dos copias del gen tenían una tasa de mortalidad un 21% más alta entre los 41 y los 78 años en comparación con aquellas que solo tenían una copia o ninguna mutada. Así que bueno, JJ, esto es lo que tenemos por ahora. Esperamos más noticias. ¡Qué interesante, Will! Muchísimas gracias. Y un saludo. Muchísimas gracias a ti. Un saludo. Está claro que la tecnología no está preparada para actuar con humanos. Habrá que esperar, y quién sabe, a lo mejor no lo debemos utilizar nunca. Parece que tenemos la respuesta al enigma de por qué hace más calor en la atmósfera que en la superficie solar. Y para hablar de ello, contamos con nuestro físico Adrián García. Hola Adrián, a ver si nos quitas de dudas. Hola JJ, lo intentaré. Investigadores de la Universidad de Michigan creen tener respuesta al enigma de por qué hace más calor en la atmósfera que en la superficie solar. Y esperan probarlo con la misión Parker de la NASA. Así, en aproximadamente 2 años, la sonda será la primera nave que llega a esta zona que rodea al Sol, donde el calentamiento parece diferente al observado en el resto del universo. Los investigadores pretenden probar así su teoría de que este calentamiento está provocado por pequeñas ondas magnéticas que viajan adelante y hacia atrás dentro de la zona.
Justin Kasper, profesor de ciencias del clima y del espacio e investigador principal de la misión Parker, dice que sea cual sea la física que hay detrás de este enigma, es un rompecabezas que nos ha estado mirando a los ojos durante más de 500 años. Con un poco de suerte, en solo 2 años, la misión Parker nos revelará la respuesta. Y aquí estaremos para contarlo. Te devuelvo la conexión, JJ, y que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe a ti también, Adrián. Muchísimas gracias. Y es que resolver el enigma permitiría a los científicos comprender y predecir mejor el clima solar, ya que este puede representar serias amenazas para la red eléctrica de la Tierra. Y el primer paso es determinar dónde comienza y termina el calentamiento de la atmósfera exterior del Sol. Se ha descubierto un prometedor gluten apto para celíacos. Y para hablar de ello, qué mejor que nuestro tecnólogo de alimentos, Mario Sánchez. Hola Mario, seguro que a nuestros espectadores celíacos les interesará la noticia, ¿verdad? Pues sí, JJ, seguro. Y es que investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad Portuguesa UTAD han descubierto que la reordenación molecular del gluten proveniente de la harina del trigo, unido a la introducción de un polisacárido natural llamado quitosano, podría desencadenar una reacción inmunológica muy diferente en las personas que padecen la enfermedad celíaca. El método no retira el gluten, pero sí que introduce este polisacárido natural que comentaba, llamado quitosano, haciendo que sea mucho más asimilable por los celíacos. Estos resultados han sido publicados en la revista Molecular Nutrition and Food Research y abren una nueva línea de investigación y de mercado con productos muy similares a los tradicionales que llevan gluten, pero con propiedades tecnológicas, sensoriales y nutricionales mucho más interesantes para los pacientes celíacos, solo que podrían consumirlos de forma mucho más segura. ¡Qué interesante, Mario! Muchísimas gracias. Y es que la enfermedad celíaca es una de las enfermedades gastrointestinales más comunes de nuestra sociedad, con una prevalencia estimada de alrededor del 1% en todo el mundo. Y hablando de alimentos, acabamos el SNews de esta semana y el penúltimo de la primera temporada. Y ya ves, si quieres estar informado de las mejores noticias científicas, aquí cada martes las tendrás. Así que ya sabes, suscríbete y pulsa la campanita. Y si te ha gustado alguna noticia, regálanos un like y un comentario. En la descripción de este vídeo tenéis más información sobre cada noticia. Y muy, pero que muy importante, tenéis información sobre todos los divulgadores de SNews que han pasado por el programa de hoy. Gracias por vernos y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.